CB Noticias. Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Oscar Pantoja II y le vengo a presentar todos los episodios ocurridos aquí en Michoacán en materia de seguridad. Un grupo de sicarios llegaron al negocio Audiosistemas y asesinaron a balazos a 4 hombres. Los hechos se registraron cuando las víctimas se encontraban en el establecimiento ubicado sobre la calle Avenida Morelos Oriente, número 1B, en la zona centro. Los empistolados llegaron a bordo de un vehículo, ingresaron al negocio y atacaron a balazos a los hombres y después huyeron. Los vecinos que escucharon las detonaciones de arma de fuego solicitaron el apoyo de la policía y una ambulancia, al ver tendidos en el piso a varios hombres. Al llegar los paramédicos detectaron que 3 de ellos estaban muertos por impactos de bala. Solo Jorge H., de 43 años, de oficio comerciante, fue trasladado al Hospital Regional de Ciudad Hidalgo para su atención médica. Sin embargo, más tarde, falleció. Familiares identificaron a las víctimas como Julio Olivares, de 52 años, de oficio plomero, originario y vecino de Ciudad Hidalgo; José Rodrigo M., de 54 años, de oficio compra-venta y reparación de celulares, originario y vecino de Ciudad Hidalgo; y Miguel Ángel G., de 49 años, propietario del lugar. La policía localizó abandonado un auto compacto donde viajaban los homicidas y fue asegurado. La Fiscalía de Michoacán inició las investigaciones correspondientes por la muerte de las víctimas y los trasladaron al CEMEFO local. El cuerpo de una persona que está embolsado y con huellas de violencia fue localizado en las inmediaciones del río Santa Bárbara. Fueron los vecinos de la colonia Los Laureles, segunda sección, quienes reportaron a la policía municipal sobre un cuerpo embolsado a la orilla del río rumbo a los puentes Cuates. Una vez que los policías arribaron a esta zona, confirmaron la presencia del cadáver de una persona y acordonaron el lugar. La Fiscalía de Michoacán inició las investigaciones correspondientes, trasladó el cuerpo a la morgue local y esperan que a la brevedad puedan llegar familiares a identificarlo. Una mujer en situación de calle fue auxiliada por los elementos de la policía de Morelia, una vez que recibieron el reporte que se encontraba tendida en el piso, en la parte poniente de la capital michoacana. Los uniformados llegaron a la avenida Madero Poniente, al cruce con Puerto de Acapulco de la colonia Tinijaro, donde visualizaron una fémina afuera de establecimiento de abarrotes. La mujer estaba desorbitada y el tobillo de su pie izquierdo hinchado, que le impedía caminar. Una vez que los oficiales de la policía lo valoraron, optaron por solicitar el apoyo de una ambulancia. Los paramédicos se entrevistaron con ella y decidieron subirla a una camilla para que fueran trasladada a revisión. Los policías hicieron el acompañamiento y además le brindarán apoyo para poder ubicar a sus familiares. Un padre de familia que esperaba la salida de su hijo de una primaria en pleno centro histórico fue sometido a golpes por elementos policíacos, sin importarles que estuvieran cientos de niños, mamás y papás presentes. El vergonzoso incidente se registró en la calle Andrés Quintana Roo, a unos pasos de la avenida Madero. El padre de familia estaba mal estacionado y discutió con un agente policial. Sin embargo, el oficial dejó de lado lo que en teoría les enseñan en la academia y prefirió buscar el apoyo a sus compañeros para echar montón. Con lujo de violencia sometieron a golpes al presunto infractor, frente a todos los niños que salían del plantel educativo. Los padres de familia indignados abogaron por el civil. De hecho, varias madres de familia trataron de intervenir contra los policías, pero su prioridad era desquitar su furia con el ciudadano. A los policías se les olvidó que este papá iba a recoger a su hija, misma que quedó al desamparo, porque para ellos era más importante lograr un arresto. Una persona muerta fue el saldo que dejó el choque de frente entre un tráiler y camioneta sobre la autopista Siglo XXI. Automovilistas que circulaban por el tramo Nueva Italia, Lázaro Cárdenas, dieron aviso a los cuerpos de emergencia que a la altura del kilómetro 285 más 000 estaba un choque de frente de un tráiler y una pick-up blanca. Los socorristas localizaron al conductor de la camioneta, que tras el choque salió disparado y se impactó contra la barra metálica de contención, donde este quedó sin vida. La fiscalía se encargó de hacer el levantamiento del cuerpo, mientras que un par de grúas retiraban las unidades involucradas a un corralón. Una camioneta modelo Tracker color negro terminó en uno de los camellones laterales del periférico luego de chocar contra otra camioneta de modelo antiguo. Los hechos ocurrieron sobre el periférico Paseo de la República, cerca del cruce con la calzada Ventura Puente. Automovilistas que presenciaron el accidente hicieron el llamado correspondiente a las autoridades. Todo sucedió luego de que la camioneta de modelo pasado quisiera incorporarse a las vías centrales. Sin embargo, no apreció que venía este vehículo, causando el siniestro. Afortunadamente, todo quedó en daños materiales. Mientras tanto, los agentes de tránsito del estado realizaron el deslinde de responsabilidades y las unidades fueron trasladadas a un corralón. Esto ha sido todo de mi parte. Nos vemos en la próxima. CB Noticias.